Hola, mi nombre es Estela Carlotto y soy una socia muy antigua del Banco Credicorp. Hay una historia familiar muy importante porque mi esposo fue uno de los fundadores acá en la ciudad de La Plata, de lo que antes tenía otro nombre y luego fue este banco. Y hoy existe en todo el territorio de la Argentina como uno de los ejemplos de banco comunitarios en ayuda de su pueblo y de su gente. No para sacarles dinero, sino para ayudarles en las oportunidades que tengan de necesitarlos. Hago esta aclaración, que también soy una abuela de Plaza de Mayo, y que este banco es nuestro banco desde que tuvimos toda una organización necesaria dentro del país, cuando después del término de la dictadura pudimos ser libres para expresarnos. Nuestro banco de abuelas de Plaza de Mayo es Credicop. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque aquellos que no quieren cooperar con la realidad que estamos viviendo en la Argentina con esta pandemia, más toda la deuda que dejó el gobierno anterior, y amenazan con retirar sus fondos del banco Credicop, creo que esto es infame. Imposible de creer que alguien, por no dar dinero, por no colaborar con el Estado, por única vez, o porque no convengan o no estén de acuerdo con lo que hace el gobierno, presionen a un banco diciendo que van a retirarse del mismo. No hay miedos. No tenemos miedo. Vamos a seguir trabajando para construir nuestro país con dignidad, libertad y en algunos casos hasta con heroísmo. De manera que, Banco Credicop, sos nuestro banco, sos mi banco y seguís así para siempre. Fuerza. Estamos